El Twitter estalló a tan solo minutos de los salvajes episodios que pretendían silenciar denuncias legítimas ante la crisis nacional. El parlamentario José Trujillo fue agredido mientras acompañaba a médicos durante reclamos por falta de insumos en el Hospital Central de Maracay. La ciudadanía conoció el hecho y le expresó su apoyo. De igual forma, no faltaron palabras de solidaridad para el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, quien resultó golpeado por tarifados del madurismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, expresó su descontento ante este tipo de actos. Lamentablemente, hace pocos minutos hemos recibido la infasta información de que el coordinador de la mesa de la unidad, el compañero Chuo Torrealba, fue brutalmente agredido por grupos violentos del régimen frente a la sede de Corpoelec en San Bernardino. Se encuentra lesionado. Nosotros vamos a salir de aquí, a diferencia del gobernador Capriles, a tratar de establecer contacto con él para ver los alcances, la dimensión de las lesiones sufridas por él y los particulares de ese bochornoso suceso. Lo que queremos es dejar constancia de que nuestra actitud en todo momento ha sido absolutamente pacífica, democrática y constitucional. Usuarios de la red social Twitter se mostraron indignados al tiempo que alentaron al conductor del programa radial La Fuerza es la Unión a continuar con su excelente labor frente a la mesa de la Unidad Democrática.